saludo cordial a todos los que nos acompañan en este esfuerzo de la Cámara Nacional de Comercio por reactivar la economía y darle un impulso a la transformación digital en el país. Los Cyber Days 2021 tienen una participación estelar. Hoy nos acompaña Jaime Montenegro, que es líder del área de negocios digitales de la Cámara de Comercio de Lima. Jaime, qué lindo tenerte a la distancia con nosotros los Cyber Days. Ustedes tienen muchísima experiencia en esto. Han desarrollado y ejecutado ya muchas versiones de Cyber. Y hoy queremos explotarte un poco para conocer lecciones aprendidas y aprender de este camino que ustedes ya han desarrollado también en Lima. Un saludo cordial, Jaime. Qué lindo que nos acompañes en los Cyber Days de Bolivia. Lorenzo, buenas tardes. Qué gusto estar conversando con tu persona, conectado con tu persona. Bueno, de alguna forma la tecnología nos permite, Lorenzo, estar conectados y poder, como tú lo mencionaste, transmitirles en algo la experiencia que ya tenemos aquí de muchos años en Lima y en la Cámara de Comercio de Lima desarrollando las campañas Cyber Days. Las campañas Cyber Days que organiza la Cámara de Comercio de Lima se vienen trabajando desde el año 2012 en una primera ocasión en donde participaron únicamente 4 empresas, Lorenzo, y hoy en día esta última edición del año desarrollada acá en Lima contó con la participación de más de 150 empresas, ¿no? Obviamente hubo un impulso muy importante a partir de lo que nos generó la pandemia del COVID-19, pero es precisamente la tecnología, el internet, el comercio electrónico que nos permite de alguna forma aprovechar, ¿no?, todas estas bondades que tiene el comercio electrónico, la facilidad que le dan a la gente de comprar desde casa, la facilidad que le dan a los comercios de no parar su operación y a pesar de las distancias, ¿no?, y de todo lo que ya sabemos nos ha generado el COVID-19. Es importante, pues, que el comercio electrónico y eventos como los Cyber Days, organizados ahora también con importante éxito en Bolivia, pues se convierten en herramientas importantes hacia la reactivación económica de nuestros países. Así es, Jaime. Realmente ustedes tienen un camino recorrido ya muy amplio en la organización de los Cybers y nuestra intención hoy es aprovechar esa experiencia para recoger algunas recomendaciones. Sabemos que ustedes tienen muchísimas, pero me gustaría poder sintetizar las recomendaciones en unos 7 puntos, si te parece, que las empresas han de considerar a la hora de desarrollar o de su participación en el marco de los Cybers. Y una de las preguntas que seguro tienen las empresas es, ¿cómo puedo definir el mix de ofertas a presentar en el Cyber? A ver si nos puedes explicar un poco cómo hacen esa selección de los productos con los que deben participar en el marco de un evento como este. Muy bien, Lorenzo. Hay que considerar, a manera de intro así rapidísimo, los Cyber Days tienen su origen en el mercado americano, con la famosa campaña Cyber Monday, que a su vez la campaña Cyber Monday nace como la respuesta en el comercio online a la campaña Black Friday. Hemos tenido oportunidad de ver en nuestros países reportajes de televisión de cómo las campañas Black Friday prácticamente alocaban a la gente porque se abarrotaban hacia los centros comerciales físicos por las increíbles ofertas que ponían a disposición las empresas, los comercios físicos, ojo. La campaña Black Friday tradicionalmente fue la campaña de los comercios físicos, la campaña de ofertas de los comercios físicos, ¿no? La gente se iba, se abarrotaba el último viernes de cada mes de noviembre para aprovechar las increíbles ofertas que podían encontrar en todo tipo de productos. A partir del año 2005, la respuesta, ¿no?, obviamente,
obviamente con el crecimiento del Internet y con la aparición del comercio electrónico, la respuesta al Black Friday es el Cyber Monday, también como una campaña de ofertas y que se realizaba pues precisamente 3 días después del famoso Viernes Negro, el Cyber Monday, el lunes cibernético, el lunes de ofertas. Y entonces se empezó a descubrir que la gente poco a poco se iba, en la medida que se iba habituando a comprar por internet, se iba habituando además porque podía encontrar oportunidades en el internet de comprar a ofertas que normalmente, con ofertas que normalmente no las encontraba en las tiendas físicas. Ha pasado muchos años ya, y esto es una actividad comercial que se ha tropicalizado, que se ha adaptado a cada uno de nuestros países, realmente en el mundo entero, también aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, y las campañas Cyber Days permiten generar a los comercios ventas muy superiores a las ventas que se generan en un día normal. Entonces, por otro lado, hay que tomar en consideración que la gente relaciona campañas cyber con días de ofertas. No, esto tiene su origen ya desde años atrás, y cuando la gente escucha campañas cyber, entonces dice, vienen días de ofertas. Entonces, ¿de qué forma debe planificar un comercio una campaña Cyber Days? Tenemos que definir nuestro mix de ofertas, y esto usualmente se hace en grupos. Es decir, voy a tener un primer grupo de oferta que represente lo más atractivo que yo puedo presentar en mi tienda online durante los días del Cyber Days. Ojo, no toda la tienda entra en oferta cyber, eso sería una locura, ¿no? Nosotros en este día tenemos ofertas para presentar, y en el primer grupo debo tratar de presentar ofertas muy agresivas, con productos que sean realmente demandados por la gente, o sea, con productos que realmente la gente esté buscando, esté necesitando, y en un stop, en una cantidad de unidades, pues, que sea importante también, porque no vaya a ser, me acuerdo mucho que hace 5 años una empresa aquí en el Perú puso 500 entradas al cine a un sol. Un sol, pues, hoy en día es 25 centavos de dólar. Esto en 20 minutos se agotó y la gente empezó a reclamar porque intentaba comprar y ya, pues, salía esto agotado. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, eso es un caso muy particular, poner una entrada al cine a un sol, pues, es... fue una locura que se le ocurrió al gerente de ese negocio, ¿no? Pero hay que tener ofertas muy agresivas con un producto o servicio que sea realmente demandado por la gente y un número de unidades, pues, que sea importante también, ¿no? No vaya a ser que el stock se agote muy rápido y esto genere que la gente intente comprar, encuentre stock agotado y eso genera malestar, eso genera reclamos, eso genera quejas en las redes sociales y eso puede ser contraproducente, ¿no? Así que un primer grupo de ofertas súper agresivas es mi mejor marketing, es mi mejor carta de presentación y es la mejor herramienta que tengo yo para atraer tráfico hacia mi sitio web, donde voy a poder mostrarle las otras ofertas que también tengo, ¿no? Las ofertas no tan agresivas y también los productos que están en su precio normal, porque no toda la tienda entra en oferta cyber. Entonces, clasifico. Tengo grupos de ofertas, ¿no? Donde en un primer grupo están mis ofertas con el descuento más agresivo. Y ese es el magnetismo hacia mi tienda online. El magnetismo, ¿no? Atraigo con esas ofertas y, por supuesto, voy a poder brindarle al público, voy a poder mostrarle también todas las demás ofertas, todos los demás productos que tengo en mi sitio web e-commerce. Fantástico, Jaime. Es decir, que ya lo saben, emprendedores, la primera de las tareas es definir el mix de ofertas en el cyber. Y como bien decía Jaime, aquí no hay nada improvisado. Aquí hay que establecer ciertas metas y recursos que uno va a necesitar para poder
para poder tener resultados exitosos en el cyber. Coméntanos un poco más sobre eso, sobre las metas y los recursos que las empresas deben considerar para tener una participación exitosa en Cyber Days. Claro, es que a partir del primer punto, que se define los grupos de ofertas que voy a poder presentar en el cyber, es que ya puedo apostar a una meta de venta, ¿no? Ya puedo apostar a una meta de venta. No es, y ten en cuenta, Lorenzo, que cuando se trata de definir mi mix de ofertas, entra a tallar algunos aspectos que no mencioné en el punto anterior, como por ejemplo la negociación con proveedores, la negociación con productores, la negociación con las marcas. Entonces, a las marcas, a los proveedores, a los productores, también les interesa vender en gran medida. Y para ellos el Cyber Days progresivamente también va a significar una fiesta importante, ¿no? Porque la gente va a estar consumiendo los productos, los servicios. Entonces, cuando yo defino, cuando yo apuesto por participar en un Cyber Days, voy a definir ofertas. Muchas veces estas ofertas pueden ser un tanto más agresivas en la medida que también acuerde con los productores, con los proveedores de los productos que yo comercializo, ¿no? Entonces, en la medida que en mi etapa comercial haya podido negociar buenas ofertas con los productores para llevarle durante los días del Cyber Days a mis clientes, es que en función a eso yo me puedo proyectar a una meta de ventas. No va a ser lo mismo que lo que yo pueda lograr vender con ofertas muy agresivas que sin ofertas agresivas. El Cyber Days es una campaña de ofertas, ¿de acuerdo? Entonces, en función al mix de ofertas y a la agresividad de las ofertas que pueda yo como negocio tener la capacidad de presentar en un Cyber Days, viene mi meta de ventas. Y en función a mi meta de ventas, viene mi estimación de recursos. Por ejemplo, presupuestos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, equipos. Porque lo que va a pasar en un Cyber Days es que atraemos más tráfico hacia nuestro portal. Con esto se incrementan las sesiones, se incrementan las consultas, se incrementan los intentos de compras y las compras propiamente en e-commerce. Entonces, voy a necesitar mayores equipos, por ejemplo, mayores equipos, ¿en qué áreas? Áreas clave, por ejemplo, marketing, ¿verdad? Para que vea mi estrategia digital, el diseño de las piezas gráficas, un producto se agotó, hay que reemplazar las piezas gráficas que teníamos de ese producto por piezas gráficas de otros productos, o de repente también puede pasar en el otro extremo que un producto no tiene pegada, la gente no lo está comprando, entonces voy a reemplazar esa oferta por otra, hay diversas circunstancias. También puede pasar que mi competencia no, está lanzando mi misma oferta con un precio más agresivo y de repente tengo la capacidad de igualar ese precio o darle un beneficio extra que le permita a la gente encontrar el beneficio comprando dicho producto o dicho servicio en mi portal. Hay que modificar las piezas gráficas, marketing, diseño, ahí es importante, ¿verdad? Se incrementan las visitas, las consultas, atención al cliente, TI va a ser importante, ¿no? Si tengo pues una tienda en línea desarrollada en algún software especializado, va a ser importante contar con alguien de TI atento y dedicado durante estos días que dura la campaña Cyber Days. Así que voy a poder dimensionar presupuestos porque tengo una meta de venta. Entonces, para esa meta de venta yo tengo una meta de tráfico y para eso necesitaré invertir en pauta digital. Voy a poder estimar mis equipos, el talento humano que necesite dedicado al negocio e-commerce durante los días del Cyber Days. Y voy a necesitar también coordinar con proveedores de servicios como las pasarelas de pago, que necesito también que estén atentas, que estén dedicadas durante los días del Cyber Days, porque a veces no es el e-commerce el que se cae, sino es la pasarela de pagos la que se cae ante tanto intento de compra en el país, ¿no? Entonces también necesitamos coordinar, saber cuál es el personal de contacto que pone a disposición la pasarela de pagos para hacer consultas, para elevar cualquier tipo de inquietud, ¿no? Que pueda surgirle al equipo durante los días del Cyber Days, que son, como te das cuenta, días de mucho estrés.
pero al mismo tiempo días muy importantes para las marcas porque se logra vender mucho, ¿no? Se logra vender mucho y eso en situaciones como estas, donde los emprendedores buscan su reactivación económica, las medianas, las pequeñas empresas buscan su reactivación económica, pues los Cyber Days se convierten en días importantes. También es importante coordinar así como con la pasarela de pagos con el proveedor logístico, ¿no? Porque debería tener para esos días también más unidades desplegadas, más equipos desplegados, canales de atención, ¿no? Para elevar consultas y etcétera, ¿no? Una serie de situaciones que se podrían presentar durante los Cyber Days. Entonces, como te das cuenta, Lorenzo, lo primero es el mix de ofertas. Y ahí hay un trabajo comercial que hacer, ¿verdad? En función a eso, ya viene, oye, tengo este mix de ofertas, sí voy a poder presentar ofertas agresivas, voy a traer gente con esas ofertas agresivas, me puedo arriesgar a trazarme esta meta de venta, entonces necesito este presupuesto, necesito este equipo y proveedor, pasarela de pagos, reunámonos, coordinémonos, viene el Cyber Days, proveedor logístico, una reunión, ¿no? Vía Zoom, vía la presencial, lo que fuera, estimemos de ambos lados, coordinemos, ¿no? Los días del Cyber Days, porque finalmente no es únicamente la venta del comercio, sino es todo un ecosistema que se impacta con el Cyber Days, productores, ¿no? Fabricantes, proveedores de servicios tecnológicos, los equipos humanos que trabajan en el comercio, las unidades de transporte, ¿no? Y obviamente, pues, el consumidor que se va a beneficiar de estos días de grandes ofertas. Sin ninguna duda. Y cuando hablabas del consumidor, una de las recomendaciones que también hemos visto que ustedes realizan es hacer un enfoque muy alto a lo que se conoce como la experiencia de cliente, ¿no? Ese user experience que está presente a lo largo de todos los procesos. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso y esa optimización que tú has dicho muy bien de los niveles de interacción para que la gente al final tenga una experiencia satisfactoria durante los cybers. Claro, mira. Yo lo explico siempre así de una manera muy fácil, Lorenzo. Imagínate que tú tengas una tienda física que ocupa un área, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un área de 30 metros cuadrados. Considerando que en esa área de 30 metros cuadrados, parte está destinada a los productos, ¿no? Parte está destinado propiamente al área que tiene la tienda para su estantería, ¿no? Para ubicar sus productos que se van a mostrar luego al público, parte para atención al cliente. Entonces, si nos pudiéramos poner un ejemplo, cualesquiera, la verdad, al margen que sea preciso o no, en un área de 30 metros cuadrados, una tienda que vende, por ejemplo, calzado, ¿cuántos clientes a la vez podría recibir? Un número que se nos pueda pasar por la cabeza, Lorenzo, digamos 10, ¿verdad? Entonces, tú como líder del negocio dices, mi área es 30 metros cuadrados. De esos 30 metros cuadrados, 14 metros cuadrados están destinados a lo que es estantería, almacén de productos, la bodega donde almaceno mis productos y atención al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, me queda 16 metros cuadrados donde fácilmente yo puedo atender a 10 personas a la vez y para eso tengo 4 personas que los podrían atender sin ningún problema. Entonces, y tú dices, 10 personas a la vez es en la hora pico del fin de semana. Porque normalmente a la vez están pasando 1, 2, 3, ¿no? Entonces, 10 horas, 10 personas a la vez es en la hora pico del día pico. ¿Me entiendes? Entonces, tú como líder del negocio dices, yo tengo que tener mi tienda preparada para recibir 10 personas a la vez. Y tal como he diseñado todos mis procesos, hasta 10 personas a la vez no tengo ningún problema.
ingresan a la tienda, están con el espacio debido, hay una persona que también con el espacio, con la distancia debida, les atiende, ¿no? Mientras se atiende a uno, mientras ya se le prepara el producto para uno, se le va atendiendo al otro y entonces no hay ningún problema. Los usuarios se llevan una adecuada experiencia. ¿Pero qué pasa si en lugar de 10 ingresan 20? ¿Se llevarían la misma experiencia? No, ¿verdad? Porque la capacidad geográfica, el área geográfica ya no sería suficiente, ya no se podrían mantener las mismas distancias, porque el equipo que tengo, 4 personas, se abastecía para atender a 10, pero ya no se va a abastecer para atender a 20. ¿Me entiendes? Y mira, y si en lugar de ser 20 personas crece a 30, el número de personas que quieren ingresar a la vez a comprar en mi tienda, peor. Lo que va a pasar es que intentan ingresar, ven mucha gente, se van a ir, ven que no son atendidos, se van a ir, ven que esperan mucho tiempo para ser atendidos, se van a ir y se van a ir a la competencia. Un símil podemos, de manera similar podemos entender lo que ocurre en el canal digital. Mi plataforma e-commerce, que es un sitio web, ¿no?, que está alojado en un determinado servidor con ciertas características de servicio que he contratado, mi sitio web está preparado para cierto número de conexiones simultáneas y va a funcionar bastante bien hasta cierto número de conexiones simultáneas. Entonces, cuando a mí me preguntan, Jaime, ¿hasta cuántas visitas tú crees que recibiría mi sitio web en un Cyber Days? Yo digo, mira, yo no sé cuántas visitas recibe tu sitio web hoy, pero lo que recibe hoy, multiplícalo por 4. Prepárate para eso. ¿Me entiendes? O sea, si actualmente tu sitio web recibe 500 visitas diarias, para los días del Cyber Days, prepárate para recibir hasta 2,000 visitas diarias. Entonces, si tu sitio web funciona bastante bien, recibiendo 500 visitas diarias, ahora hay que ver qué pasaría con el sitio web si en lugar de ser 500 visitas fueran 2,000 visitas, ¿no? Si en lugar de ser 30 conexiones simultáneas el máximo, ¿no?, durante los días del Cyber Days, esto llega a ser 100 conexiones simultáneas. Te estoy poniendo como ejemplo un número cualquiera, pero el factor por 4 sí es un factor que manejamos acá. En economías más grandes, este factor puede ser mayor todavía, ¿ya? Pero entonces, así nos proyectamos. Si tú tienes una tienda en línea que corre bastante bien, es rápida, el usuario navega fácil, el usuario compra fácil, ok, no será lo mismo si crecen las visitas, no será lo mismo si crecen las conexiones simultáneas. Al crecer las conexiones simultáneas, el servicio donde está alojado el servicio donde está alojado tu sitio web y con las condiciones, ¿no?, que has contratado en esos servidores, ¿verdad?, pueden colapsar si crece demasiado el número de visitas y la experiencia del usuario no va a ser la misma. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros a las empresas? No es lo mismo, por supuesto, una marca que ya, un e-commerce que ya tiene 5 años, 4 años, 3 años en el mercado, que un e-commerce que tiene 3, 4, 5 meses en el mercado. Evidentemente hay sus diferencias, entendiendo que hay una empresa que puede tener 3 años en el mercado y 3 años en donde ha ido evolucionando progresivamente, hoy en día se entendería que debería tener un número alto de visitas, mientras que una empresa que apenas tiene meses en el mercado se entendería que debe tener menos números de visitas. Entonces, en ambos casos, nosotros les proponemos a las empresas que se preparen para que el tráfico y las conexiones simultáneas se incrementen en un intervalo que va desde multiplicar por 2 hasta multiplicar por 4 con respecto a lo que ya ocurre en tu día a día. En función a eso tienes que ver el servidor que hemos contratado, ¿qué características tiene? ¿Tendría la capacidad de soportar un tráfico como mi tráfico actual, pero multiplicado por 4? Si la respuesta es que no, hay que contratar nuevos recursos de servidor, al menos para los días que va a durar el Cyber Days.
de tal manera que la web no se torne lenta, de tal manera que el proceso de compra no se torne lento, no se entorpezca, ¿me entiendes? De tal manera que la búsqueda de un producto siga fluyendo muy rápido cuando la gente navega en la web y la experiencia del cliente siga siendo bastante buena aún con esa crecida de tráfico, ¿no? Excelente, excelente. Sí, realmente es todo un mundo de desafíos para la empresa adaptarse a esas exigencias que traen los cybers. Y seguro que en el área de marketing, a la hora de definir las estrategias de pre-campaña para poder generar expectativa, de atención a las personas, como tú comentabas, durante los mismos cybers, y también de la postventa, ¿no? De devoluciones, de toda la interacción que has de generar con el cliente en términos de marketing, hay muchas tareas que hacer. Coméntanos sí, un pues, poco Lorenzo, sobre mira, esto. Para cerrar, imagínate que tenemos la capacidad de traernos al gurú, al más del marketing, y nos hace una extraordinaria estrategia digital. Y nuestro tráfico, de ser 500 visitas diarias, crece a 5,000 visitas en el primer día del Cyber Days. Y la capacidad de servidor que tenemos contratada es para 2,000 visitas. O sea, la inversión en el gurú de marketing, la inversión en la estrategia de marketing digital, en la publicidad digital, se fue al agua. Porque si la capacidad que tiene los recursos de servidor que contraté fueron para 2,000 visitas y con marketing conseguimos 5,000 clics, obviamente esa es una web que desapareció de línea, ¿no? Lo que comúnmente, no sé si en Bolivia se usa el término, acá es muy usado el término, se colgó la web. Correcto. Se cayó la web, también se dice, ¿no? Se cayó la web. O sea, ¿por qué? Porque el tráfico sobrepasó la capacidad de servidor que se tenía contratada, ¿no? Entonces, hay que hacer muchas adecuaciones, por supuesto. No solamente, por otro lado, no solamente es contratar los servicios de niveles más altos de servicios en lo que tiene que ver con servidores, sino también cualquier mejora que se le pueda tener que dar a la web. Es el momento en la previa de un Cyber Days, ¿no? Es como decir, el Cyber Days es un escenario exagerado de lo que ocurre en tu día a día, pero te prepara para un futuro cercano, ¿no? O sea, en la medida que tú digas, oye, ya sé cómo soportar una capacidad de 5,000 visitas diarias o 3,000 visitas diarias o 1,000 visitas diarias, lo que fuera, según la capacidad de cada comercio, por supuesto. Entonces, vas a ir, el post-Cyber Days siempre te tiene que dejar con muchos aprendizajes y con un comercio mayor que el que vivías en la etapa pre-Cyber Days. Sin duda, sin duda. Y así como ocurre en el área de marketing, seguro que también impacta en la dinámica de la logística. Ya nos has comentado un poco, pero me gustaría que como quinto gran consejo, hablemos un poquito de esa planificación de las operaciones logísticas de cara a los cybers. Claro, claro que sí. Y mira, hemos tenido como un orden, Lorenzo, el mix de ofertas. Tú defines, este es mi mix de ofertas y ese es el stop que voy a tener para cada producto que voy a lanzar en oferta en el Cyber Days. Luego, ¿qué viene? Mi meta de ventas. En unidades y en montos en dinero, ¿verdad? En ingresos en dinero, en ingresos monetarios. Entonces, me proyecto a vender tantas unidades y tanto monto en dinero, ¿no? Entonces, lo que tú logras vender, si se trata de que vendes productos, luego hay que entregarle, hay que enviarle el producto al cliente. Entonces, esos productos están seguramente en un almacén, que pueden ser del propio comercio, están en un almacén contratado, o hay un negocio tipo un marketplace, ¿no? Un marketplace donde los almacenes pertenecen a terceros,
que utilizan una plataforma tecnológica e-commerce para generar ventas. Entonces, a partir de allí es que tengo que empezar a coordinar, y cuando yo me siento a conversar con mis proveedores logísticos, seguramente, por ejemplo, si el comercio está en La Paz, ¿no? Hay una, podría ser que un proveedor logístico esté abocado a las entregas en La Paz, ¿no? Y otro proveedor logístico para las entregas en el interior del país, ¿no? Por ejemplo, entonces, de repente hay más de un proveedor logístico con quienes coordinar, y entonces pedirles también que nos eleven el nivel de servicio que normalmente me venían brindando, ¿no? Los proveedores seguramente van a prepararse para días de alta demanda, van a incrementar unidades, van a incrementar personal, van a incrementar su canal de atención al cliente también, ¿no? Van a aprovechar para hacer mejoras tecnológicas también. Entonces, es importante que poder observar cómo todo tiene una lógica, ¿no? A veces me dicen, Jaime, pero ¿por qué hablas primero del mix de productos y no de la meta de ventas? Yo creo que lo primero debería ser, traza tu meta de ventas. Es que en realidad, no hay nada tampoco estrictamente lineal, ¿no? En cada paso vas revisando, oye, lo que definí en el punto anterior estuvo bien, ahora que ya tengo este feedback adicional, o sea, tengo este mix de ofertas agresivas, ¿no? Mi meta de ventas, oye, con esa agresividad de ofertas voy a traer bastante tráfico. Yo creo que me puedo proyectar a esta meta de ventas, pero hay que tener en cuenta, tengo el personal suficiente, tengo el presupuesto de marketing suficiente como para aspirar a una meta de esa naturaleza, si no, en función a eso vas tuneando, ¿no? Vas ajustando. Tú nuevamente dices, oye, este mix de ofertas, en función a lo que coordine, imagínate que tú tengas una, se me ocurre, ¿no? Imagínate que tú tengas un mix de ofertas muy bueno en electrodomésticos. Vas a vender refrigeradoras con una oferta buenísima. Y a la hora de negociar con el proveedor logístico, solamente encuentras motorizados. Entonces, no tiene caso que vendas refrigeradoras. ¿Me entiendes? No le vas a poder cumplir al cliente. Y me estoy inventando el ejemplo, por supuesto, para que la gente se pueda dar cuenta de que acá constantemente voy ajustando, ¿no? En función a lo que voy encontrando en cada etapa que voy revisando de todo este plan hacia mis Cyber Days, ¿no? Sin duda, Jaime, y comentabas muy bien esa necesidad de ajustar también los canales de interacción con los clientes, el servicio pre y postventa, que quizás sería el sexto punto de recomendación en el que me gustaría que pudieras asentar un poquito. ¿Cómo manejar esas expectativas y todas esas consultas, esas inquietudes de una manera adecuada, con un servicio de calidad para que la gente no se lleve más bien una mala experiencia, sino todo lo contrario en un cyber? Claro. Acá es muy importante para mí, una regla muy importante es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de atención al cliente, ¿de qué canales estamos hablando? WhatsApp, redes sociales como Facebook, Instagram y varias más que tenemos disponibles, por supuesto, herramientas de chat que ahora se integran a una web, ¿verdad? El teléfono también es un canal de atención importante, pero entonces la pregunta es, ¿debería tener todos los canales de atención posibles? No. La respuesta es un rotundo no. Debo tener los canales de atención de acuerdo a la capacidad que yo tenga para gestionar adecuadamente esos canales de atención. He conversado en mi experiencia con muchos emprendedores que me dicen, Jaime, vamos a lanzar nuestro e-commerce y vamos a tener 8 redes sociales. No, es una locura. Empieza con una, empieza con dos. No, pero no queremos que no queremos perder ningún cliente. Así sea un cliente que venga por esta red social. No, mira, la experiencia del cliente es algo fundamental. Y si un cliente
Y si tú pones a disposición 8 redes sociales y solamente una persona para que atienda las 8 redes sociales, además el WhatsApp, además el chat, ¿no? Además el teléfono. No, imagínate que hayan 5 consultas simultáneas. Obviamente un ser humano no tiene la capacidad de dar 5 respuestas a la vez, y lo que va a generarse es que haya gente en espera, esta espera molesta y se traduce en una mala experiencia para la gente. Cuando la gente percibe que está recibiendo una mala experiencia, se va a ir a tu competencia, sin lugar a duda. Y cada vez encontramos un escenario donde hay más competencia, ¿no? Donde hay más empresas subiéndose al canal digital. Así que hay que tener mucho cuidado. No hay que tener todos los canales posibles, sino la cantidad adecuada de acuerdo a la capacidad que yo como negocio, que yo como comercio tengo de poder atender, de acuerdo al número de personas que, con los que cuento en mi equipo y la disponibilidad que tengan esas personas versus pues otras responsabilidades que también pudieran tener, ¿no? Sin duda. Y en este viaje de recomendaciones para participar exitosamente en Cybers, me dejé para el final quizá la más desagradable, ¿no? Pero que hay que tener siempre en cuenta en todos los países, que es contemplar efectos y riesgos legales. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Sucede de que el cliente tiene la razón. Eso se ha predicado toda la vida, pero además ahora el cliente es más poderoso que antes, ¿no? Entonces, el cliente es más poderoso que antes, ¿por qué? Porque simplemente encontramos cada vez más empresas esforzándose al máximo, ¿no? Por atraerlo, por fidelizarlo, por brindarle un adecuado servicio que me permita a mí como negocio no solamente generarle una venta hoy, sino fidelizarlo para que recurra en adelante comprando en mi portal en línea. Entonces, el cliente hoy por hoy es más exigente que antes, el cliente hoy por hoy es más poderoso que antes, y eso no solamente va desde el lado que de propia voluntad el cliente retorna a comprar en un comercio donde recibió una adecuada experiencia de compra y además donde puede encontrar, por supuesto, algún tipo de ventaja como una oferta atractiva, ¿no? Pero por otro lado, además de la experiencia de compra, por otro lado, tenemos la normativa legal, ¿no? En países como los nuestros, como el Perú, como Bolivia, Lorenzo, todavía no hay una legislación exclusiva para el comercio electrónico. Todavía el comercio electrónico se rige bajo la normativa del comercio en general, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Y en aspectos muy simples como la pieza gráfica que publicamos en las redes sociales del negocio. La pieza gráfica que publicamos, o sea, mira, imagínate que un producto de 542 pesos, me invento un número cualquiera, por un error humano del diseñador gráfico, se promociona en las redes sociales como 242 soles. ¿No? El cliente que lo ve va a decir, oye, 242 soles, la última vez que lo intenté comprar estaba en 600. No, lo compro. Le da clic, llega a tu e-commerce, le da clic a pagar y aparece no 242 como lo vio en las redes sociales, sino 542, ¿verdad? Como en realidad es su precio. Y obviamente generas un cliente molesto, generas un cliente reclamándote por publicidad engañosa, porque él le dio el clic gracias a que vio un precio de 242. El cliente está en todo su derecho de decirte, Lorenzo, pero si yo veía 542, no le daba el clic. Me has hecho perder minutos que son valiosos para mí. No, yo le he dado el clic porque vi 242. ¿No? Entonces, el cliente tiene todo el derecho del mundo de reclamarte publicidad engañosa, de pedirte que le respetes el precio,
Y esto va a ser más sensible en la medida que la normativa, ¿no?, del país proteja mucho al consumidor, ¿no? Que las sanciones para este tipo de faltas, que en la mayoría de casos, Lorenzo, son involuntarias en los comercios, pero que se traducen en ¿no?, situaciones como esta. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú, los comercios electrónicos mediano grandes o grandes, dentro de su planificación para un Cyber Days, tienen un protocolo en donde hay varias personas que revisan las piezas gráficas que se van a publicar en redes sociales, que se van a publicar en la web antes de que se publiquen, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Para evitar situaciones en donde el diseñador, por error humano, puso el precio que no es el precio correcto, ¿no? Obviamente, tú dices, oye, le puso de menos, y si le pone de más, también es un perjuicio, porque si el cliente pone, si el cliente ve un precio muy alto, tampoco le, no le da el clic, se va a la competencia, ¿verdad? Así que hay situaciones como estas. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con el la entrega del producto. Usualmente nosotros como comercio prometemos un plazo de entrega, que puede ser 3 días, 4 días, 6 días, 8 días, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera. Es importante entender que el cliente que pagó por el producto vio antes de pagar en cuántos días iba a recibir el producto. Entonces, si tú le pones 8 días, el cliente ya lo vio. Y sabiendo que son 8 días, pagó. ¿Me entiendes? Entonces, los 8 días no son lo que les molesta. O sea, el cliente, imagínate, desde Sudamérica se compran productos a China que llegan en 90 días. O sea, el tiempo no es en sí lo que le molesta al cliente. Lo que le molesta al cliente es que le falles a la promesa que le diste cuando él te pagó. O sea, que tú le digas 2 días y le termines entregando en 3. Cliente molesto. Cliente con una mala experiencia. Si tú sabes, o sea, si tú sabes que puedes entregar en 3 días, promete 4. ¿Por qué? Porque en la medida, si tú le prometes 4 días y le entregas en 3, estás superando sus expectativas. Y cuando superas sus expectativas, es que tienes un cliente satisfecho. Si tú sabes que a una provincia, a una región del interior del país, vamos a poder llegar en 6 días, prométele 8. Y cúmplele en 5, cúmplele en 6 y tendrás un cliente satisfecho. Si tú sabes que dentro de tu misma región puedes entregar en 2 días, promete 3. Si sabes que puedes entregar en 2 días o si sabes que puedes entregar en 1 día, promete 2. De tal manera que siempre estés superando las expectativas del cliente. Siempre estés mejor que lo que le prometiste. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa si tú dices, oye, yo puedo entregar en 2 días? Le prometes 1 pensando que así vas a vender más, ¿verdad? Y quizá por ese día vendiste más, pero ese cliente lo perdiste para siempre. ¿Me entiendes? Ese cliente no vuelve a comprar. Entonces, invertiste en marketing, ¿no? Te sumaste al evento de la Cámara de Comercio, aumentaste equipo, lanzaste muy atractivas ofertas, y todo esto significaría mucho costo si el cliente te va a comprar una sola vez en la vida. Esto se rentabiliza no en los días del Cyber Days. El negocio del e-commerce se rentabiliza con la recompra del cliente. Entonces, el cliente, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Detalles como eso, la promesa de entrega. Y hablando de los aspectos legales, obviamente, si tú le prometiste 5 días y le entregas el producto en 8 días, el cliente tiene perfectamente el derecho de elevar un reclamo, ¿no? Y si tiene la posibilidad de reclamar ante una entidad gubernamental y lo hace, corres el riesgo
de ser susceptible a una sanción, incluso, ¿no? Sin duda, Jaime. Realmente nos has abierto los ojos a las oportunidades, los desafíos, las necesidades de planificación que las empresas han de tener para participar en los cybers. Los cybers son cosa seria, ¿eh? Porque como tú comentabas, planificas para unos cuantos días, pero en realidad estás sembrando un negocio de futuro si lo haces bien y si fidelizas a la gente, le das una experiencia que valga la pena. Sin lugar a dudas. Y realmente ha valido la pena conversar contigo. Por eso te agradecemos muchísimo, Jaime, por acompañarnos en estos cybers en Bolivia. Mientras hacen los cybers en Perú, nos damos la mano a la distancia y te agradecemos nuevamente por habernos compartido estas 7 recomendaciones para participar con éxito en Cyber Days. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Un fuerte abrazo a la distancia y a todos, pues, nuestros hermanos bolivianos de la Cámara Nacional de Comercio de La Paz, que tuve la oportunidad de conocer en el 2019, y ojalá pronto también nuevamente presencialmente por allá, Lorenzo. Así es, estoy seguro que pronto te tendremos por Bolivia nuevamente. Un gran abrazo, Jaime, y gracias por acompañarnos en los Cybers 2021. Gracias, Lorenzo. Hasta luego, gracias. Continuamos. Gracias. Hasta luego.